Hola, ¿qué tal, mis queridos pauseros y pauseras? Les saluda como siempre su amigo Alejandro. Súper feliz de poder compartirles un nuevo video y hoy les sigo trayendo actualizaciones respecto al proyecto de Luna. Sé muy bien que algunos suscriptores pensarán que es un tema reiterativo, que ya está cansón, pero estoy haciendo seguimiento a esta criptomoneda. Voy a estar informando noticias de último momento y esto que están viendo en pantalla es importantísimo. Este este señor que estamos viendo acá, se trata de el creador de Binance, uno de los hombres más ricos del mundo de las criptos, con más poder mediático también, una influencia dentro del mundo de las criptomonedas. Y bueno, como están viendo acá. Hablado por fin, eh, bueno, lleva varios días de hecho lanzando algunos tweets, algunas opiniones diciendo lo que él considera que está bien y lo que está mal respecto a lo ocurrido con el proyecto de Luna, de Terra Luna, y bueno. Este es un tweet o un hilo que acaba de subir y creo que va a impactar bastante lo que puede pasar con este proyecto. Así que atentos porque de verdad que este hombre solo ha logrado hacer que se muevan muchas cosas detrás del proyecto de Terra Luna. Como ven acá en el hilo, dice lo siguiente. En las pasadas semanas hemos probado mmm, tener un mal momento dentro de la industria de las criptomonedas. Vamos a traducirlo aquí para que lo vayan viendo aquí también. Han demostrado ser un momento decisivo para la criptoindustria. Mi inglés es perfecto. Hemos sido testigos del rápido declive de un proyecto importante, Terra Luna, que provocó ondas en toda la industria. Obviamente, por el problema de Terra Luna fue que el Bitcoin cayó estrepitosamente también, pero también una nueva resiliencia en el mercado que no existía durante la última recesión del mercado. Y esto es verdad. El mercado de las criptomonedas cayó brutalmente debido a todo lo que ha ocurrido con este proyecto, debido a todos los bitcoins que se han vendido a precios absurdos, pero realmente ha demostrado una fortaleza increíble. Recuerden que el bitcoin cayó como 40 o 50% su valor llegó a caer pero honestamente se podría esperar mucho más se podría esperar que hubiera llegado a, a costar mil dólares o algo algo así en el pasado el miedo dentro del mundo de las criptomonedas era mucho mayor que lo que estamos viendo ahora así que por lo menos eso es un avance increíble que no se imaginan eh, el impacto que pueda tener en el futuro Segundo, y no sé por qué mando este tweet tan corto. Primero, necesitamos eh, dar respuesta a ciertas cosas falsas que están circulando. Vamos a darle clic aquí para poder ver la traducción, como pueden ver acá, falsedades que circulan en el mundo cripto de Twitter. Binance no participó en el segundo round. En la segunda ronda de recaudación de fondos de Luna ni adquirimos ningún UST. El verdadero problema con el proyecto de Terra Luna es el UST. <coughs> Nosotros cuando invertimos en un proyecto cripto, en una criptomoneda que no es estable, que puede fluctuar su valor, sabemos que podemos perder el dinero por una u otra razón, pero el UST se vendía como una reserva de valor, como una criptomoneda estable. Entonces la gente invertía en Luna, ganaba dinero por el creciente valor que fue tomando esta criptomoneda y luego se refugiaba, refugiaba esas ganancias dentro del UST, que era una criptomoneda estable del mismo proyecto Terra Luna, según T. Tengo entendido. Ustedes podrán decirme si es que habían terceros involucrados o algo por el estilo, lo pueden dejar en los comentarios. Pero bueno, el tema es que el UST se suponía que era una criptomoneda estable y lamentablemente su protocolo fue violentado por completo. Todas las criptomonedas estables tienen ciertos protocolos para quemar tokens, para eh, meter más liquidez, para ir jugando un poco con el valor, incluso podríamos decir que de forma inmediata, casi imperceptible, hay robots, inteligencias artificiales que se encargan de mantener siempre en, en circulación el dinero necesario para que la moneda se mantenga estable, siempre en su valor. Es algo muy difícil mantener una criptomoneda estable, no muchos proyectos lo hacen. Por eso, UST tuvo una pequeña falla que era que iban a hacer todo esto con una reserva de valor en Bitcoin. Y esto es algo bastante extraño porque el Bitcoin podría caer en cualquier momento y obviamente afectar cómo funcionaría el sistema de esta criptomoneda. Pero no me haga mucho caso acá, simplemente vamos a seguir leyendo lo que dice él porque realmente mi opinión no es la que cuenta, sino la de este señor que obviamente tiene un impacto increíble en lo que es el mundo de las criptomonedas. Binance Labs invirtió 3 millones de dólares en Terra, la cadena de bloques de capa cero, en 2018. UST llegó mucho después de nuestra inversión inicial, o sea, ellos no invirtieron en UST, así que no tienen nada que ver con eso, al parecer. Esto es lo que dicen ellos. Acá tenemos el cuarto tweet. Binance Labs invirtió en cientos de proyectos durante los últimos cuatro años, incluidos competidores de intercambio, otros exchange y muchas cadenas de bloques competidoras. Algunos de ellos se han quedado en el camino, pero algunos han tenido un gran éxito y así funcionan las inversiones. Obviamente, eso es normal. Eso es como... Eh, Elon Musk, el de Tesla, ya saben, el creador de Tesla, el que ya no sabemos si va a ser dueño de Twitter, que él invierte incluso en plataformas que son sus competidores, incluso este Jeff Bezos, el creador o el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo también él también invierte en Tesla, invierten juntos en diversos fondos de inversiones y básicamente cuando te pones a ver algunas pequeñas personas, familias, eh, esos grupos de poder que algunos llaman los iluminados, pues al final de cuentas son los dueños del mundo, realmente. Ahora vamos a ver aquí. Los últimos días nos esforzamos por apoyar a la comunidad Terra. En mis tweets simplemente estoy señalando los problemas, los problemas potenciales desde mi comprensión. Acuñar quiere decir sacar más criptomonedas aquí. Vamos a ver. Eh, mintear. Forking. Forquear o crear una bifurcación. No crea valor. Y esto es algo que yo les expliqué a muchos de ustedes con todas las bifurcaciones que tuvo Stemit, que luego tuvo Hive, estas blockchains donde creamos contenido que yo les comparto los videos por acá. Recuerden que aquí tienen absolutamente todos los datos de mis redes sociales, mi blog en Blur, Cash etc. Son plataformas que han tenido bifurcaciones y esto yo considero desde siempre. Me alegra ver que una persona como CZ, eh, el creador de Binance, Pueda decir esto tan tranquilamente, porque hay muchos proyectos que abusan de esto. Esto es como fotocopiar dinero. No le está dando nada de valor a la criptomoneda, estás fotocopiando dinero y duplicando las ganancias de algunos cuantos que sean beneficiados por este fork, pero bueno, acuñar, bifurcar no crea valor. La recompra y la quema, sí, pero requiere de fondos, fondos que el equipo del proyecto puede no tener. Esto es muy importante, porque aquí él básicamente está diciendo: Yo no estoy de acuerdo con que hagan esto así. Se supone que ustedes tienen un fondo en bitcoins que ellos lo compraron, una reserva de valor y tal, para eh, momentos de emergencia, para mantener el valor de las criptomonedas, etc. Entonces, con esos bitcoins que compraron como reserva de valor, pueden inyectarle capital a la criptomoneda, hacerla subir, llamar más inversionistas, devolverle el valor, que los que perdieron dinero puedan recuperar algo, por lo menos. Y bueno, ese debería ser el deber ser. De ellos, estos fondos que él dice acá que el equipo del proyecto puede no tener, lógicamente puede que no los tenga porque seguramente compraron bitcoins a un precio diferente, o quizás lo compraron muy alto o lo que sea. Entonces, hay que ver cómo estén esas finanzas. Pero me gusta lo que él dice más abajo. Esto que dice por acá es muy importante. En este sentido, me gustaría ver más transparencia de parte de ellos. Mucho más, incluyendo transacciones en la cadena de bloques, las transacciones Iris o la dirección dentro de la cadena de bloques de todos los fondos. Confiar en el análisis de terceros no es suficiente ni preciso. Esto es lo primero que debería haber sucedido. La gente de Terra Luna tiene que decir: Tenemos este dinero acá para caso de emergencia, vamos a hacer esto y esto y esto que se supone que es lo que habían prometido que iban a hacer. Antes. Y por esa razón, debido a que este señor está metiendo tanta presión y diciendo tantas cosas, es que ahora hay artículos que lamentablemente no los tengo por acá, que dicen que se movieron como 35 mil bitcoins, que no estoy hablando de 35 millones de dólares. No, 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 no. Son muchísimo dinero. 35 mil bitcoins vendrían siendo como 2 mil millones de dólares o mil y tantos millones de dólares. Si es que la cabeza no. No me falla, pero bueno, no siempre tengo razón, pero mi perspectiva es, las, fallan, las fallas pueden suceder y sucederán, pero cuando lo hacen, la transparencia, la comunicación rápida y la responsabilidad ante la comunidad son extremadamente importantes. Esto es verdad. En muchos proyectos criptos eso es lo primero que falla. Solo espero que los equipos del proyecto puedan resurgir de las cenizas y reconstruirse de manera adecuada y sensata. Independientemente de mis puntos de vista personales o de la solución elegida al final, siempre estaremos aquí para apoyar a la comunidad en todo lo que podamos. Esto es importantísimo. Recuerden que... El proyecto Terra Luna lo habían sacado de Binance, luego lo volvieron a colocar, que ahí es donde yo estoy haciendo mi trading. Y esto ya deja entrever que están haciendo algo, por lo menos. Yo no digo, y yo no he dicho nunca jamás, y quiero dejar esto tajantemente claro, porque de verdad no me importa qué tan claro lo diga, siempre hay alguien en comentarios diciendo cualquier tontería. Yo no digo que Terra Luna o que Luna o que CTD, eh, UST, vaya a volver a los precios que tenían antes. De hecho, yo creo que la moneda estable muy difícilmente va, va a volver a valer algo cercano al dólar. No creo. No sé qué vaya a pasar con esa moneda. Pero con Luna podemos tener por lo menos la posibilidad, la posibilidad de que si ellos invierten todos esos bitcoins que están moviendo en luna pueda subir el valor mucho. No digo mucho hasta 70 dólares, ni siquiera digo mucho hasta un dólar. No, 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 no. Olvídense de eso. Yo pongo eso como ejemplo para que la gente vea, no, que si llega a subir a un dólar, que si llega a subir, pero no. Yo lo he dicho en los videos anteriores cuando hablo de este proyecto, es muy difícil que Luna llegue a valer un dólar de nuevo. Yo sé que muchos se quieren hacer millonarios de un día para otro, de la nada, pero esto no creo que vaya a pasar. Es muy improbable, muy, muy difícil. Lo veo imposible, pero por lo menos si ahorita está en 0,0003 o 4 o, o 2, no sé en cuánto esté ahora el precio. Puede eliminar algunos decimales y solo con eliminar unos decimales ya estaremos teniendo unas ganancias bastante aceptables. Por favor, un por 10, un por 20 ya es muchísima ganancia. Lo que pasa es que mucha gente quiere que Luna haga un por mil, por dos mil, que es algo absurdo porque. Tendrían que tener mucha, pero mucha más capitalización de mercado que el propio Bitcoin. Y no hay tanto dinero para hacer eso. Es imposible que de golpe, no sé, Elon Musk, Steve, Steve Jobs. Steve Jobs está muerto, fíjense. Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos. Todo el mundo empieza a invertir en Luna. Y todo el dinero del mundo se invierta en Luna. No va a pasar. Es muy difícil esto. Pero en fin, por lo menos esto da una pequeña esperanza. Y yo no estoy dando consejos de inversión, yo no estoy diciendo absolutamente nada, estoy simplemente hablando de lo que está diciendo CZ, el creador de Binance, esta persona que es tan importante dentro del mundo de las criptomonedas y que no es ningún loco, es alguien que sabe muchísimo de todo esto y tiene mucha influencia. Simplemente estoy diciendo que por esta postura que está tomando Binance, porque él es Binance, donde ustedes lo vean, él es Binance, pues esto podría impactar muchísimo cómo se va a resolver este problema de Luna, ¿Qué es? cuáles son los próximos pasos que pueda tomar el proyecto, entre otras cosas. No digo que vaya a subir muchísimo, pero algo vamos a ver de subida. Ahora, ¿cuánto va a durar esa subida? Eso sí es verdad que no lo sé, porque recuerden. La gente que ya perdió dinero, que compró en 50 dólares o en 70 dólares, esa gente jamás va a recuperar su inversión. Incluso la gente que compró Luna a 7 dólares o a 5 dólares o a 2 dólares, jamás va a recuperar su inversión. Jamás va a recuperar absolutamente todo lo que haya perdido, mucho menos los que compraron UST van a recuperar absolutamente nada. Es muy difícil que lleguen a recuperar siquiera un 10% de lo que habían invertido en este proyecto. Al menos esas son las apreciaciones que yo tengo. Pero hay personas que invirtieron nuevamente, que invirtieron cuando estaba la criptomoneda en 0.000000. Y esas personas realmente no les importa el proyecto, como a mí, por ejemplo. Yo soy una de esas personas. Yo metí mi dinero sabiendo que voy a aprovechar todo este problema que hay: que hay gente que va a meter plata, que pueden hacer algo para recuperar el valor, porque se supone que ese es el deber ser de un proyecto serio. Y a pesar de que yo no formo parte de Luna, no soy fan ni nada por el estilo, yo siempre los he visto como uno de los proyectos serios, porque por algo llegaron a ser lo que eran. Un proyecto súper serio, top 10 de capitalización de mercado en tiempo récord prácticamente. Pero tengan en cuenta que si el precio de Luna se dispara, si hace un por 10, un por 20 o lo que sea que haga, eso no va a durar mucho. Porque hay mucha gente como yo que va a aprovechar la oportunidad para vender absolutamente todo. Porque eso es cayendo y corriendo. Entonces... En estos momentos no quiero romper el romanticismo, pero no vayan a ver Luna como una inversión a largo plazo. Aprovechen que todo el mercado está bajo, que el Bitcoin todavía no se ha recuperado y si Luna llegase a romper hacia arriba, si llegase a dar ganancias, por más pequeñas que sean, un por cinco, lo que sea que logres sacarle a Luna, inviértelo en otro proyecto, en un proyecto que tú consideres que es bueno para ti. Yo no te voy a aconsejar absolutamente nada. O sea, si quieres quedarte en Luna y perderlo todo, hazlo. Si tienes fe de que en dos años vas a recuperar todo con Luna, hazlo. Ahí puedes ver los ejemplos de Dogecoin, de Chiva. Hay gente que ganó mucho dinero, pero muchos otros están ahí esperando todavía y probablemente terminen esperando toda su vida. ¿Quién sabe? Pero ahí ven. Hay muchos proyectos nuevos naciendo. Hay muchos proyectos que ya están establecidos de criptomonedas súper importantes. Tenemos el Ethereum, el Bitcoin Cash, tenemos el Litecoin, tenemos el Dash. Tenemos un montón, un montón, un montón de criptomonedas que de verdad tienen proyectos que ya tienen años funcionando. Que sabemos que van a recuperar su valor. Puedes invertir incluso en criptomonedas de algún exchange famoso como el, el BNB, o puedes invertir en el Zed que es la criptomoneda de CoinEx, que a mí me gusta muchísimo también, creo que puede tener un buen futuro, puedes invertir en lo que tú quieras, pero no te enamores de un proyecto, por favor. Eso fue lo que quise decir en mi video anterior y ahora visto todo esto, te lo repito acá para que quede mucho más claro. Recuerda que estos son inversiones de alto riesgo, que esto no es una apuesta, que esto no es un juego, que tú no tienes que hacerte fanático de ningún tipo de... Eh, influencer de criptomonedas o de equipo de moderación de alguna comunidad de una criptomoneda de absolutamente nadie simplemente piensa en tu bienestar piensa en el dinero y ya sabes hay que tener en mente lo que diga cz respecto a este proyecto para saber cómo va a terminar por favor Déjame tus comentarios con tus opiniones, tus más sinceras opiniones, lo que quieras decir. Estaré súper atento de leerte y responderte. Y si te van gustando mis videos sobre Luna, si quieres más contenido actualizado sobre este proyecto, el precio, si quieres que te muestre cuánto voy ganando o perdiendo, etcétera, déjamelo en los comentarios y deja un buen like para que este video llegue a más personas. Sin mucho más que decir, te saluda como siempre tu amigo Alejandro. Recordándote que nos estamos escuchando. Bye bye.